Hola, ¿cómo están? Soy Mariano de Acuario Acus y les voy a mostrar cómo limpiar nuestro skimmer. Muy fácil. Nuestro skimmer se ensucia siempre seguido en la parte del vaso y es lo que normalmente nosotros limpiamos porque es lo que más sucio está. Pero muchas veces, como nuestro skimmer está dentro de un acuario de arrecife, por ejemplo, que va a ser este caso, se nos llena de incrustaciones, tanto de calcio o de carbonato, porque el agua tiene esos valores muy elevados, o también porque se empieza a generar alga coralina que nos empieza a manchar el skimmer y eso puede traernos problemas. Tanto en la bomba, que esas incrustaciones pueden ponerse dentro del impeller y frenar nuestra bomba y generar que baje el rendimiento de nuestro skimmer, y también en el cuerpo del skimmer, en donde no nos permite ver claramente las distintas fases de la espuma. Entonces les voy a mostrar el skimmer que tenemos nosotros funcionando en este reef. Y acá ven, por un lado tenemos lo que decíamos recién, la limpieza que hacemos a menudo de nuestro vaso, donde vamos a sacar toda esta basura. Pero lo que más me importa mostrarles en este video es todo esto que está lleno de alga coralina. Y fíjense la bomba también como está llena de incrustaciones y de alga coralina. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer una limpieza profunda de este skimmer para lograr tratar de sacar la mayor cantidad de estas incrustaciones. Bueno, una vez que desenchufamos el skimmer y sacamos el vaso para lavar, vamos a sacar todo el cuerpo del skimmer con la bomba. Lo voy a sacar del acuario, obviamente está lleno de agua, ¿sí? Vamos a dejar que se vacíe. Y ustedes tendrán la posibilidad, en algunos, en este es muy fácil, se saca, se desenrosca de acá. Dependiendo de la marca del skimmer, la bomba va a salir de alguna manera u otra, se le busca la vuelta. Por ejemplo, los skimmer van al baúl, las bombas están adentro, entonces pueden sacar directamente todo el skimmer y el cuerpo y meterlo en donde lo vamos a poner ahora. Bueno, por un lado tengo la bomba, ¿sí? La bomba la voy a meter en este tacho, ahí hasta el fondo. Acá tengo agua de la canilla, simple, ¿bien? Y voy a tratar de meter también el skimmer acá adentro. Lo voy a meter todo sumergido adentro, ¿sí? En este tacho lo que voy a hacer es poner vinagre de alcohol, ácido acético. El ácido acético lo que va a hacer es aflojar todas esas incrustaciones y me va a permitir limpiar el skimmer. ¿Cuál es la proporción? Y yo, por ejemplo, este tacho debe tener más o menos unos 20 litros y le voy a poner un litro de ácido acético. Que ponga además no le va a hacer nada, el ácido acético es un ácido muy liviano y encima está diluido porque es un producto comercial que es el que usamos nosotros para las ensaladas, así que no pasa nada que pongan más cantidad. Cuanta más cantidad pongan, mejor, porque va a sacar más a fondo. Lo vamos a poner todo acá, aprovechamos y le tiramos directamente por todos lados. Metimos acá adentro, ya vaciamos el vinagre y todo. Lo que voy a hacer es prender la bomba para ponerla a funcionar. Como tengo las manos mojadas, lo va a hacer Emma. ¿Sí? Así no me retan ni nada. Que digo, ay, que la mano mojada en el enchufe. Bueno, ahí está. Ahí la puse a funcionar. ¿Para qué hago eso? Simplemente para que esté circulando y que el impeller también esté circulando y que el agua que ahora está acidificada con el vinagre que le pusimos también funcione y limpie todo lo de la bomba. Bueno, así como está funcionando, lo vamos a dejar más o menos 24 horas y después de las 24 horas vamos a enjuagar con agua dulce y lo armamos y lo volvemos a incorporar en el acuario. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo más de acuarismo marino.
Ahí estamos todos. ¿Cómo están? Buen sábado para todos. Ya acá, ya terminando. Este día hermoso. Así que buenas, buenas. Mirá qué lindo que te ves. Mirá, hola. Ahí estoy. Bueno. Ellos no ven. No, ellos no ven. Claro, estamos acá como a dos cámaras, ¿no? Ahí, así, miren. Acá estoy. Qué tarado. Bueno, listo. Vamos, hablamos en serio. Bueno, el vivo de hoy está orientado a hablar un poco de lo que sería un refugio de algas. Miles de preguntas. Es más, unas cuantas me las escribí, que ahora me las vas a pasar porque no las transcribí. ¿Dónde están? En el WhatsApp. Bueno, trabajá un poco, che. Acá, mi community manager. No quiero laburar. Trabajá, che, trabajá. Bueno, nada. Vamos. Arrancamos, vamos con todo, así lo le hacemos más dinámico. Primero, ¿qué es un refugio de algas? Yo voy a tirar un montón de preguntas, después lo voy a ir armando y entre todos lo vamos a ir sacando adelante. Me pregunto primero, ¿qué es un refugio de algas? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo puedo ubicar? ¿Es beneficioso? ¿Puedo tener un acuario sin refugio de algas? Todas miles de preguntas que siempre nos hacemos o que a mí me llegan todo el tiempo. Y bueno, un poco la charla de hoy es eso, despejar todas esas dudas, si es bueno, si es malo, qué me aporta, dónde lo puedo... No, bueno, qué sé, no, malo no es, obviamente, porque si no nadie hablaría tanto de los refugios de algas, pero... tiras letras. Malo. Bueno, dale, bueno. Malo, caca. En dónde lo voy a poner y demás. Bueno, entonces arranquemos. ¿Qué es un refugio de algas? ¿Sí? Estoy pálido, me ve blanco. Estoy muy preocupado por la estética, pero mira, estoy muy blanco. ¿No? Ahí, me acerco un poquito. Está bien. Ahí estamos. Es la luz del. Sí, es la luz de atrás, que me pega y no me favorece, más que. Bueno, les decía, ¿qué es un refugio de algas? Básicamente un refugio de algas es, como su palabra lo dice, un lugar donde yo voy a alojar, sí, estás pálido, me dice, donde voy a alojar una cierta cantidad de algas, que esas algas lo que me van a proporcionar al sistema beneficio, obviamente, porque van a empezar a eliminar de mi sistema distintos tipos de nutrientes. ¿Por qué? Obviamente, como sabemos, las algas se alimentan, son organismos fotosintéticos que lo que van a hacer es absorber luz y absorber nutrientes del medio. Y lo van a transformar en azúcares, un montón de otras cosas que son beneficiosas para nuestros sistemas, para nuestros corales, por el proceso de fotosíntesis. Obviamente, eso lo que nos va a ayudar es, de una manera natural, a eliminar y de mantener controlado esos nutrientes que tenemos todo el tiempo y que siempre estamos luchando en nuestro acuario. ¿Qué son esos nutrientes? Básicamente nitratos y fosfatos, que son los que queremos tener bajos o cercano o lo más bajo posible en nuestros sistemas. ¿Por qué hablamos de un refugio de algas? Porque yo podría decir, bueno, está bien, puedo tener dentro de mi mismo acuario estas macroalgas en el display y cumplirían la misma función. El tema es que, obviamente, si nosotros la tenemos dentro del display, la mayoría de los peces marinos se alimentan de esas macroalgas, entonces no las dejarían crecer. Por eso armamos lo que se llama un refugio. Ese refugio en realidad es un sistema que está separado de nuestro display y es donde nosotros vamos a tener controlada ese crecimiento de esa macroalga para que nos ayude a nuestro sistema y nos favorezca nuestro sistema. ¿Qué nos aporta un refugio de algas? Obviamente
tiene un montón de beneficios. En principio, lo que les decía, nos va a generar una mayor estabilidad en nuestros acuarios porque de forma natural yo voy a poder controlar el exceso de nutrientes mediante el proceso de fotosíntesis que van a hacer esas macroalgas. Va a ser también un lugar de mayor estabilidad, que nos va a aportar mayor estabilidad a nuestro sistema, por ejemplo, porque obviamente en ese mismo proceso de fotosíntesis lo que va a hacer es absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno al medio, por lo tanto nos va a generar que nuestro pH no baje, entonces va a mantener un pH estable. Normalmente nosotros lo ponemos con una iluminación y hacemos que ese proceso sea el inverso al proceso que nosotros tenemos en el display. Entonces, cuando tenemos mayor producción de dióxido de carbono generado por nuestros corales o demás, ahí es donde está la maquinaria de la macroalga funcionando y absorbiendo ese dióxido de carbono y aportando oxígeno. Entonces, por eso decimos que nos estabiliza el pH. Además, también va a ser un lugar propicio para fomentar y alojar un montón de microfauna que después también va a ser beneficiosa para nuestro acuario, porque esa misma microfauna, además de ser detritívora muchas veces, o sea que se va a alimentar de los desperdicios que se van generando en nuestro acuario, van a ser también aporte como un sustento de alimento natural y vivo a nuestro sistema, ¿sí? Va a ser un lugar donde se va a empezar a criar todo lo que son anfípodos, copépodos, pequeños crustáceos, camaroncitos, estrellitas, no sé, caracolitos, aiptáceas, porque les voy a hablar de una alga en particular, que es la que usamos en nuestros refugios, pero que también es, obviamente, un lugar donde se va a proliferar toda esa microfauna, y entonces la microfauna está llena de todo, gusanos, gusanos de cerda, gusanos tubícolas, o sea que va a ser como un micro sistema en miniatura ese refugio, y va a servir también para aportarnos eso. Obviamente, donde eso es lo que venía diciendo, de que nos va a aportar muchos beneficios tener un filtro, un refugio de algas. Es como si fuera nuestro filtro natural. Si nosotros nos remitimos a la naturaleza, ¿dónde? Me preguntan, bueno, ¿dónde voy a encontrar este refugio de algas, ¿no? Porque uno se dice, bueno, mira el arrecife y no se ven lugares donde tengo una cajita llena de macroalgas. Bueno, precisamente el lugar donde nosotros nos inspiramos, o nosotros no, el acuarismo se inspiró en armar este tipo de biotopos, ¿sí? Si lo queremos llamar así, de los refugios, es obviamente en los manglares, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, el manglar obviamente con sus raíces que entran en el agua, ahí mismo hay poca circulación, es un lugar propicio para el crecimiento y alojar desde pequeñas larvas hasta crías de peces, pasando por infinidad de fauna que se va a albergar por la protección de las raíces de los manglares. Y obviamente el manglar es el que está eliminando todos los nutrientes y absorbiendo del agua todos esos nutrientes que sirven naturalmente. Entonces, si nos remitimos a la naturaleza, el refugio por excelencia del mar es la zona de manglares. Eso es lo mismo que tratamos de hacer nosotros dentro de nuestros acuarios. Obviamente, se puede tener un manglar si uno consigue la vaina y la hace crecer y demás. De hecho, hay muchos acuarios que se los ve con manglares saliendo así del acuario mismo o a veces en el SAM y demás. Lo que pasa que, bueno, el mantenimiento también de un manglar es un poco más complejo porque, obviamente, al ser un árbol, ¿sí?, su crecimiento es mucho mayor, hay que tener espacio y bueno, en fin,
las hojas se caen al agua, hay que mantener también sano ese árbol. Acá lo tenemos a que lo acabo de ver, a Santiago Gamardo, que nos puede tirar mucha más data, pero obviamente después las hojas hay que tenerlas libres de cochinilla y qué sé yo, y un montón de cosas que después se van a empezar a complicar un poco si lo tenemos dentro de nuestro acuario. Entonces, bueno, los manglares es un tema aparte que hablaríamos otro día, y nada, pero bueno. Volviendo al refugio de macroalgas, el alga que nosotros utilizamos, o las macroalgas, en realidad podríamos utilizar cualquier tipo de macroalgas para generar nuestro refugio, ¿sí? Lo que pasa que, obviamente, tenemos macroalgas que su crecimiento y su desarrollo es mucho más rápido que otras. Entonces, buscamos eso, que tengamos un crecimiento de esa macroalga mucho más rápido para que de esa manera podamos exportar los nutrientes más fácilmente o más rápidamente. Dentro de las algas más conocidas, o dentro de las macroalgas más conocidas que nosotros vemos en nuestros acuarios, tenemos la caulerpa en sus distintas variantes, la racemosa, que es la que tiene como bolitas, la otra que parece como un helechito. Dentro de todas esas, las caulerpas son como de crecimiento muy rápido. Lo que pasa que también hay que tener cuidado porque a veces se pueden volver medio plaga. Si nosotros tenemos caulerpa racemosa, que es súper recontra crecimiento rapidísimo y muy invasiva, y se nos va al display, estamos en un problema porque después es muy difícil de erradicar. Si logramos contenerla y mantenerla dentro de nuestro refugio, bárbaro, porque es una macroalga que crece muchísimo. Lo que pasa que también hay que tener cuidado porque muchas veces ese tipo de macroalgas suelen colapsar porque crecen mucho, se les terminan los nutrientes y mueren repentinamente, y todo lo que absorbieron después nos lo van a tirar de golpe a nuestro sistema. Entonces es como que hay que tener como una... poquito, yo les diría, un poquito más de experiencia, de conocerla y de verla para no tener ese tipo de problemas en nuestros acuarios. El alga más conocida, la macroalga más conocida y la más fácil de mantener y la que todos utilizamos en nuestros refugios es el alga chaeto, chaetomorfa, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar, miren, la tengo acá. Esto es un racimo, una pelota de alga chaeto, ¿sí? Que es la que tengo yo en mi sistema acá atrás, en el de duros. ¿Sí? Sí, los vi, perdón, esta cosa es interna ahí de que dice que está toda la banda en vivo. Sí, están todos ahí, ya lo vi a Mariano, a Gaby, ahí todos, ahí encima. Bueno, miren, y ahí les voy a mostrar... En este racimo que yo tengo de chaeto, fíjense, miren cómo se mueven ahí, estrellitas, ¿sí? Son estrellitas o fibras. Lo que les decía, va a ser también un lugar donde se va a alojar un montón de microfauna y es la que nos va a ayudar también a mantener nuestro ecosistema. ¿Por qué utilizamos el alga chaeto? Bueno, por lo que les decía recién, porque es un alga que se apelotona, que como que se hace un ovillo, entonces es muy fácil de contener. Es un alga de crecimiento muy rápido, cuando se le dan las condiciones y tiene nutrientes y demás, crece muy rápido. Y bueno, nada, es la que normalmente utilizamos para los refugios. Es un alga que si se nos va al sistema, los peces se la van a comer, entonces no hay problema, no es invasiva dentro del display. Si se llegara a escapar por algún motivo y a la bomba me la manda al display, no es algo que va a ser un problema. Además de eso, como es un alga que es toda como un ovillo, imagínense que acá adentro hay un montón de microfauna. Yo voy a tratar de ver si les puedo ahora mostrar en la bandeja en donde la tengo. Perdón. Community. ¿No me acercás una toallita que tengo todas las manos mojadas? Bueno. Les decía, ahora les voy a mostrar, van a ver como en la bandeja
van a ver toda la microfauna que hay, que sale de esto y de otro lado, cosa que tengo ahí secreta que les voy a mostrar. ¿Qué es esa cosa secreta? Bueno, le decía. Entonces, volviendo a lo que es un refugio de algas. Obviamente, necesito esa macroalga y esa macroalga, para poder lograr su crecimiento, obviamente, como me preguntan ahí, necesitan luz, sí o sí, porque si no, no va a generar fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de alga, perdón, qué tipo de iluminación? Usar cualquier tipo de iluminación. Como apunta bien acá, son 12 horas mínimo, ¿sí? Que ese periodo, como les decía al principio, puede ser inverso al del que yo tengo en el acuario para generar esa producción de oxígeno cuando mis corales están produciendo dióxido de carbono. Entonces, de esa manera estabilizo el pH. Muchos usan, y yo lo uso acá también en mis acuarios, las 24 horas. Hay distintas teorías, cada uno usa su librito, cada uno usa lo que le sirve y cada uno, como siempre digo, cada acuario es un ecosistema en miniatura totalmente distinto a otro. Entonces, a algunos les funciona 12 horas, a otros les funciona 24, a otros les funciona 8, a otros les funciona lo que sea. Lo que nosotros siempre tenemos que lograr es que ver que nuestra alga crezca, que nuestra macroalga crezca, que nos empiece a sacar nutrientes, que obviamente es para lo que lo necesitamos. Y qué tipo de iluminación voy a utilizar. Yo, por ejemplo, para mantener esta en particular en este sistema, utilizo las famosas luces de cultivo. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar en el sistema mío dónde está. Fíjense, ven acá en este espacio donde se ve la luz así rojiza, ahí es donde tengo mis macroalgas, ahí hay otro poco de algas también. Entonces, esa lucecita que está ahí es una lucecita de 12 volt, se compra en cualquier lado, son las famosas luces de cultivo. Puede ser esa chiquitita, puedo tener un artefacto más grande, puedo usar luz blanca, luz día, luz cálida, porque les vuelvo a repetir, es un alga y con cualquier tipo de luz va a crecer y va a crecer bien. Por ejemplo, ahora lo tengo apagado, pero bueno, en ese otro sistema tengo una luz de las de Adman, las que se usan para agua dulce. Tranquila, que viene LED blanco, creo que viene LED blancos, rojos y azules. La tengo prendida LED blancos, rojos y azules y crece perfecto y su crecimiento está bárbaro también. Y bueno, algo que también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos un crecimiento, perdón, cuando tenemos nuestro refugio, es que muchas veces me preguntan, mirá, tengo los nutrientes altos, todo, pero la verdad que no crece, no se reproduce bien, no me está creciendo el alga, no sé qué pasa. Bueno, ahí lo que tendríamos que empezar a investigar un poco es que, obviamente, como es un alga, es una macroalga, también esa macroalga se nutre de otros nutrientes, valga la redundancia, que son el hierro, yodo, boro, bromo, molibdeno, de esos metales pesados que nos va a eliminar. Entonces también hay que ver si nuestro sistema no está teniendo una deficiencia de esos nutrientes, entonces nuestra alga no está creciendo adecuadamente. Obviamente todo eso que les dije es muy difícil de medir, por lo menos a nivel particular es difícil. Normalmente nosotros lo hacemos con una medición de ICP, entonces mandamos a analizar el agua y eso nos va dando más o menos una idea del consumo de todos esos elementos traza que son no tan comúnmente medibles en nuestros acuarios y ahí vamos corrigiendo. Aquafores tiene el método ICP, Triton tiene el método ICP y gracias a Dios
ya a la Argentina ya llegó el ICP de la mano de Aquafores, así que se puede hacer tranquilamente los que tengan ya acuarios más avanzados y demás. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Entonces les decía, ¿qué es un refugio? Básicamente un lugar apartado de nuestro display donde nosotros vamos a tener controlado un crecimiento de una macroalga, que esa macroalga nos va a aportar esa macroalga lo que va a hacer es exportar esos nutrientes del agua porque se va a alimentar de esos nutrientes y nos va a bajar nuestros nutrientes en el acuario. Lo vamos a tener separado para evitar que si está dentro de nuestro display los peces se lo coman, entonces lo puedo tener más lindo en otro lugar, en otro recipiente aparte, conectado a nuestro sistema, donde voy a poder tenerlo más controlado. Dijimos que nos va a aportar estabilidad en nuestros parámetros, tanto pH como demás. Nos va a aportar también un lugar donde vamos a hacer crecer y desarrollar una microfauna, que esa microfauna a su vez va a servir como alimento para nuestros corales y nuestros peces. Que lo vamos a iluminar, como recién decían ahí, 12 horas mínimo, 24 horas. Que la luz que voy a usar es una iluminación que puede ser cualquier tipo de iluminación, que puede ser desde luz blanca, luz cálida, luces para crecimiento de plantas, para cultivo, ¿qué más? Bueno, y ahora quedaría ver en qué lugar de nuestro acuario lo puedo poner, ¿sí? En qué lugar de nuestro SAM o en dónde lo tendría que ubicar. Yo, por lo que estuve viendo, por mi experiencia y demás, tenemos tres lugares distintos donde yo puedo ubicar mi refugio de algas. Partimos de una base que nosotros siempre utilizamos un SAM que tiene un primer sector, una primer sección que es donde cae el agua que viene del display, una segunda sección que generalmente ahí es donde armamos nuestro primer sistema de, o nuestro, nuestra primer filtración gruesa, que sería el lugar donde tenemos los calcetines o la guata o carbón activado o demás, que es como sería un prefiltrado. Después tenemos una segunda sección, que es donde ubicamos el skimmer, por ejemplo, y la tercera sección, que es donde va a estar nuestro skimmer, reactores de fosfato, reactores de nitrato, reactor de biopellet, lo que sea que vaya a poner ahí. Y la última sección, tercera sección, que es donde tenemos la bomba de retorno, que es la que vuelve el agua al acuario. Tengo en cualquiera de esas tres secciones se puede poner el alga chaeto. Depende cómo me vaya resultando el sistema a mí, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema que ya tiene de por sí bajos nutrientes y... no me voy a meter primero en eso. Vamos a hablar de que puedo armar mi refugio de algas, por ejemplo, en la primer sección. O sea, yo puedo armar el sector donde voy a alojar mi macroalga directamente para que absorba todo lo que viene de la caída del display. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tenerlo en una zona donde se va a ensuciar bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi macroalga obviamente va a obtener directamente todos los nutrientes porque es el agua más sucia de mi acuario. Toda la microfauna que se vaya generando en ese lugar y dentro de esa alga va a ser detritívora, o sea, se va a alimentar de todos esos nutrientes que están cayendo, todos esos detritus que están cayendo ahí. Después va a pasar al skimmer, donde va a generar, donde va a terminar de separar la proteína y demás, o con el reactor de fosfatos o lo que sea. Y después va a pasar a la bomba de retorno, que va a volver al acuario. ¿Cuál sería por ahí la desventaja que tengo de ubicarlo en la primera sección de mi SAM? Es que, en principio, voy a tener mucha suciedad en ese sector, o sea, mucho desperdicio en el fondo, porque obviamente se va a acumular toda esa basura. Y lo que voy a tener
es que no va a subir, entre comillas, porque la bomba de retorno no va a llegar a chupar toda esa microfauna que se está generando en esa zona. Porque piensen que tiene que pasar por el skimmer, por el corte de burbuja, qué sé yo, y recién llegar a la bomba de retorno. Entonces, y generalmente, seguramente, después del skimmer o de algo, como yo la primera sección la voy a usar para mi reactor de algas, seguramente en la segunda o tercera sección voy a poner un prefiltro para que no se ensucie la bomba y no me mande basura al display. Entonces, también esa microfauna va a quedar retenida en ese sector. A ver que leo las preguntas, si lo pongo en la primera sección, la microfauna llega al display. Exacto, lo que acabo de decir recién. Es muy poco probable que esa microfauna llegue al display. Lo puedo hacer yo manualmente, cada tanto agarrar un poco del alga chaeto y moverla en el display y larga todo, sí, pero bueno, no sería como lo más automático posible. Después también lo puedo poner en la segunda sección, ¿sí? O sea, puedo armar mi primer sección donde va a ser el prefiltrado, que voy a tener la guata, esponja, lo que sea, los calcetines. Voy a tener el skimmer y después del skimmer puedo poner el alga chaeto y que sea la tercera sección donde vuelva el retorno de la bomba. Entonces ahí lo que voy a lograr es que sí, toda esa microfauna vaya directo al acuario porque la bomba lo va a absorber mejor. Ahora bien, acá tengo un tema, porque normalmente, si yo lo tengo en esa tercera sección, lo más probable es que no le llegue tanto nutriente al alga. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un prefiltrado mecánico con la guata, los calcetines que yo estoy lavando, entonces estoy sacando ahí nutrientes mucho. Está pasando después por el skimmer, por el separador de proteína, donde también me está exportando un montón. Generalmente cuando tengo el skimmer en esa misma sección del SAM, tengo armado el reactor de biopellets o el reactor de fosfatos, entonces también estoy eliminando fosfatos y nitratos con esos reactores antes de que le llegue al alga. Y por ahí voy a ver que el crecimiento de esa macroalga no sea tan grande como si yo lo tuviera en la primera sección. Y por último, lo voy a tener, bueno, justo en realidad son esos dos sectores, ¿no? Después va a depender de cuántas divisiones tenga en el SAM, de dónde lo voy a acomodar y va a estar o antes o después. Mi experiencia siempre por ahí es un intermedio. O sea, yo lo que hago es primero cae obviamente toda el agua del display, la hago pasar por el prefiltro, que es la soquete, media, calcetines, guata, lo que sea, esponja. Seguido a esa sección pongo la macroalga y después sí, está el skimmer, reactores, lo que sea, y la bomba de retorno. Entonces, para mí esa es como que es la que más ventajas me dio o la que más utilizo normalmente por una cuestión de también mantener un poco la sanidad dentro del SAM, porque si no, si lo pongo en la primera sección, como les decía antes, voy a tener mucho nitrito y después es difícil de sifonear el SAM y mantenerlo limpio y demás. Entonces, bueno, lo suelo poner seguido a la guata o a lo que sea. Ahora lo que les voy a mostrar es, bueno, eso más o menos resumiendo, no sé si tienen alguna pregunta más específica, hablamos de qué era un reactor, perdón, un refugio de algas, qué es y para qué sirve y qué beneficio nos da, qué función cumple, perdón, dónde ponerlo, qué luz utilizar, qué nos va a aportar a nuestro acuario. Y ahora lo que normalmente sigue es cómo lo armo, ¿sí? ¿Cómo lo tengo? La mejor manera de mantener esta alga, en el caso de la que estamos utilizando nosotros, que es esta alga chaeto, que es la chaetomorfa, es, como les decía, que se hace como un ovillo, como una pelota. Lo ideal siempre es que esté en movimiento, que no tenga una gran circulación porque si no me la va a mover y me la va a tirar a la bomba de retorno, pero sí que tiene que tener como una cierta circulación para que esté bien en movimiento, para que se mantenga limpia.
Entonces, ¿cómo logro eso dentro de mi SAM? Si es medio difícil. Bueno, entonces se nos ocurrió, mirando por todos lados de cómo los hacían, que les hacían tipo unas canastitas para contener el alga chaeto acá adentro. Esto es en impresión 3D, ¿sí? Y ahí sí se logra ver. Se puede colgar directamente de una de las divisiones del SAM. Como les decía, por ejemplo, yo tengo, que es como vengo armando los SAM últimamente, la bajada de agua del display directamente del rebosadero pasa por unas canastitas hechas con esto también, donde pongo la guata, donde desborda, y ahí mismo, donde está el skimmer, al costadito, cuelgo la canastita donde le voy a poner su lucecita y acá adentro voy a poner el alga chaeto. Lo bueno es que al tener todas las ranuras y tener el piso, el agua siempre va a estar pasando y por la acción de donde lo voy a poner, por lo general el agua va a pasar de abajo para arriba o entre la rejita y se va a filtrar. Entonces siempre me va a mantener contenida el alga adentro de la cajita y no se me va a escapar. Ese lo vamos a sortear y que ponga, los que quieren participar del sorteo, ahí pongan está. Un dedito para arriba. Este que yo ahora noto los nombres. Refugio de algas lo vamos a sortear con toda la gente que esté acá en el vivo al final del vivo. Ahora nuestra community manager se va a poner, entonces pongan dedito para arriba todos los que quieren participar del sorteo, así los anotamos y al final del vivo ya está, mirá, a full, arrancaron como locos. Esperé que no me das tiempo. Bueno, ¿qué iba a decir? Me perdí. Ah, miren, les voy a mostrar en donde tengo acá mi alga chaeto, lo que les contaba de la microfauna. Ustedes sigan con el dedito, no se preocupen que Amalia acá los está anotando. A ver si lo puedo poner así. Ah, no sé. Sí, acá. Damos vuelta. Bueno, miren. Así yo también lo puedo ver. A ver si hace foco. Este es mi ramillete de alga chaeto, que recién le mostré. Ahí, que bueno, que están esas estrellitas. Miren. Ahí tenemos anfípodos, copépodos, hay por ahí dando vuelta unos misis también, ahí chiquitito se ve, fíjense la cantidad de, a ver si logra hacer foco, voy a sacudir un poquito así y seguro que ahí van a caer un montón de bichitos más. Bueno, se ve un carajo, Mariano. Sí, se ve como que no, miren cómo se mueven. Mirá. Bueno, y ustedes me preguntarán qué es este cosito naranja que está acá, ¿no? Bueno, este es otro chiche que estamos haciendo y que muy pronto. Ah, ahí miren cómo escapan. Que muy pronto, muy, muy pronto lo vamos a sacar también a la venta. ¿Sí? Que es el famoso hotel de copépodos. Que está espectacular. Fíjense la cantidad de bichitos. Bueno, mucho de esa microfauna que está dando vuelta, la saqué de acá adentro. Así que esto también es un lugar para los que no tienen tanto espacio dentro del SAM y no saben dónde alojar su microfauna. Este hotel de copépodos es una mononada y anda bárbaro. Fíjense todo, además de todo lo que salió del achaeto, de este salió un montón. La idea es armar, bueno, voy a dar vuelta acá, a ver si no me pierdo. Ahí estoy de vuelta, acá estamos de vuelta. Mirá que estoy viéndole los nombrecitos. Bien, ahí estamos otra vez. Bueno, les decía, el hotel de copépodos va como piña. Es en este pedacito no se imaginan
la cantidad de bichitos que se alojan. Ay, mirá. Bueno, no sé si se va a ver, pero hasta hay una ofiura ahí adentro. No sé si se logra ver. ¿Qué es una ofiura? La estrellita. Bueno, está buenísimo porque en muy poco espacio, esto imagínense la cantidad de superficie que tiene. Miren, si me bancan un segundo, voy a ir a buscar cómo está armado para que lo vean. Acá volví, ya estoy de vuelta. Miren, ahí vamos. Bueno, miren, así es el interior de esto, ¿sí? Obviamente cada piso está armado con todo este laberinto, entonces está buenísimo porque de esa manera, en muy poco espacio, fíjense que cada una de estas capitas debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas que se van intercalando todo ese laberinto. Entonces tiene un montón de espacio para alojar toda esa microfauna y está súper, súper bueno. Si mandan dos veces manito, no participan todos. No se hagan la loca. Igual el nombre ya está. Por ya eso. Te queda el nombre, así pero que no bueno, hay problema. Por ahí están mandando. Bueno, no sé si quedó alguna duda, si tienen algo para comentar o me quieren preguntar, si quedó claro, si se entendió. Es un 5 estrellas, sí, exacto, es un hotel 5 estrellas para Copecor. Para que vean que anoté todos los nombrecillos. Están todos anotados. Y ahora los voy a cortar. Y ahora vamos con la tijera. Bueno, les decía, quedó todo, se entendió, armen sus refugios porque es muy bueno. Aporta muchísimos beneficios a nuestros acuarios, los mantiene súper estables, así que anímense, se puede armar en cualquier lado, ya les dije con esto. A ver, Hernán, che, Maya, yo te había preguntado, ¿qué? No me acuerdo, Nam, volveme a preguntar. Sí, las cajitas las hacemos a medida, así que si vos me mandás el lugar en donde lo querés poner en tu SAM, la hacemos a medida. Claro, la hacemos a medida, te lo cotizo, así que mandame después por privado la medida que querés de la cajita y o esta misma y ya te lo cotizamos y lo mandamos a hacer, no hay problema. Y la chaeto sí tengo, así que no hay drama. Comprando la caja de porta chaeto, te llevas chaeto de regalo. A ver, me preguntan si es más efectivo el refugio que el alga scrubber. Mira, funcionan muy bien los dos. Ahora bien, para mí es más efectivo el refugio. ¿Por qué? Primero, porque podés controlar mucho mejor el crecimiento del alga. En el scrubber, el problema que tenés es que una vez que se llenó de alga la cortina que vos generaste, tenés que ir intercambiándola. Entonces tenés que ya tener otro juego, pero no lo podés limpiarle todas las algas porque si no empezás como de vuelta. Entonces para mí realmente creo que es más efectivo el refugio de algas que el scrubber. Ahora, hay otra modalidad de refugio que es hacerlos, que muchos los están utilizando, acá todavía no llegaron, creo que pronto ya van a llegar, que son los reactores de chaeto, que básicamente es como si fuera un cilindro, que es como un reactor de medios, que en el medio tiene los LED y tiene como distintas bandejitas, entonces tenés todo el achaeto, se va creciendo dentro de ese,
tubo de reacción, y como que lo tenés en un lugar que también lo podés tener aparte del SAM, entonces no necesariamente tenés que tenerlo dentro de una canasta. Obviamente son equipos más costosos porque es ya un reactor y necesitas de una bomba o generarle la bajada del display que vaya adentro del reactor y demás. Entonces, por ventajas y desventajas, obviamente es mucho más estético, ponele. No es necesario que esté dentro del SAM, lo puedes ubicar en cualquier lado. Para las peceras que no tienen SAM, lo puedes ubicar igual, entonces está bueno en ese sentido. A ver, otra pregunta. ¿El hotel es aparte de la Chaeto o funciona igual sin Chaeto? No, el hotel funciona igual, o sea, no es aparte de la Chaeto. Es como si fuera la misma Chaeto, pero puesta así en esos cubitos. ¿Qué es más efectivo, el refugio que el escudo? Ay, ahí no te entiendo, Eduardo. Que sí es más efectivo el refugio. Ah, sí, es más efectivo. Para mí, por eso les decía, para mí es mucho más efectivo el refugio de Chaeto que el Scrubber. Por lo que les decía recién, porque tenés que ir cambiándolo, no le podés sacar todas las algas. Si le sacás todas las algas, como que empieza de cero, no sé. Para mí es mucho más efectivo el alga Chaeto. Y el hotel de copépodos lo puedes poner en cualquier lado. Si tenés alga, está buenísimo, pero también te va a aportar mayor superficie, mayor lugar donde alojar también la microfauna. Y lo bueno de esto es que si vos después querés alimentar en el acuario, vieron como yo hice recién que la Chaeto la sacudí un poco dentro de la bandeja y cayó toda la microfauna ahí, haría lo mismo en el acuario, pero se me puede ir Chaeto o la misma mugre detritus que está generada dentro del alga, se me va al display. En cambio, con estos cubitos, si yo lo agito dentro del acuario, también se los mando a los peces directos, a nuestros corales y demás.
Ay, ay, ay.